Hola, muy buenas a todos. Me presento, mi nombre es Jaime Guzmán Delgado, mi manager de Chile, y para todos los amigos, como siempre, y los clientes respectivos que me consultan respectivo a que hablemos de BIM, sinceramente hablemos de BIM en esta parte 7, para todos ustedes cordialmente, y les doy un saludo respectivo y les agradezco desde ya toda su suscripción por lo mismo, a través de la consulta respectiva para el desarrollo óptimo, para optimizar tiempos, problemas y resolver los problemas a tiempo que tienen actualmente sus empresas. Actualmente vengo desarrollando ciertos métodos con ciertos colaboradores y con mis partners también, colaboradores tanto para su ciudad o país, a través de métodos de trabajo respectivos en base a los programas. Agradezco, como siempre, a Innova Training Center, que es el certificador oficial y partner oficial para todo el tema de capacitaciones para Revit, para tema de programas respectivos a Imagine Spa, La Serena, Chile, quienes solucionamos varios proyectos dentro de la cadena nacional respectiva en Chile y también en el extranjero. Y también temas constructivos de infraestructura sanitaria, entre otros. Astiembler, desarrollo estructural también, que también lo animo a que se siga sumando por lo mismo a este ánimo. A Consosur, en México, con Estalí también, toda la parte arquitectónica, arquitectura, desarrollada en base específico. A BIM Studio también, en Colombia. A IAA Limitada con Gustavo Ruiz, arquitecto y desarrollador de proyectos en Colombia también, respectivos tanto para su ciudad o país. Awake BIM Spa para todo el tema de presupuestos para sus proyectos y en colaboración por lo mismo. Presupuestos varios y desarrollo tecnológico. También en Argentina a Luciano Borosito. Todo el tema de QX, implementaciones de presupuestos, visualizaciones, modelaciones respectivas en base a los programas y un procedimiento respectivo para que lleguen con una ganancia respectiva para sus proyectos. En base a un método de trabajo, en base al uso coordinado, en base a los programas. En esta oportunidad, sinceramente hablemos de BIM parte 7, implementación para empresas. Vamos a irnos a la parte que quedamos en esta oportunidad que deseo conversar con ustedes y que se vienen otras muchas más. Hablemos de BIM. ¿Cómo inicio o cómo inicio mi formación como profesional tradicional a BIM? Para iniciarse en BIM es necesario conocer los conceptos de BIM. Ya está más que dicho lo que llevamos o lo que se inicia en esta etapa de BIM o proceso tecnológico, más que BIM no es un software, vuelvo a recalcar, BIM es un proceso colaborativo entre profesionales y especialidades respectivas para el desarrollo y en conjunto presupuestar, barajar resoluciones de proyectos, coordinar, no es tan solo modelar, que yo contrato un servicio de BIM, que ya no hemos visto anteriormente, y que ese servicio sea consecuente también con la obra. Para esta introducción, una introducción es necesaria, una introducción de BIM y formación a los docentes quienes imparten a los alumnos o interesados deben certificarse o no necesariamente para ello. Y el ánimo también para ciertos seminarios que son gratuitos, de acceso libre, en la red. Pero no así quienes organizan seminarios y webinars que cobran por que sus profesionales vayan para ese lugar y al final de cuentas pierdan su tiempo, malgasten su dinero y no es el ánimo, la conciencia que BIM aporta a los demás profesionales. El BIM es un acceso libre para los demás profesionales y que se trabajemos en conjunto.
Si seguimos en ese método o esas instituciones y ustedes van para allá y se entrenan o van a esos webinars o seminarios, tan solo les van a pedir un cierto monto y ese monto no va a ser efectivo y no lo van a poder implementar dentro de sus empresas. Se lo voy, reitero por lo mismo, en este, sinceramente hablemos de BIM parte 7, aquí ya no más seminarios pagados, no vayan. Implementenlos dentro de su empresa, en base a la experiencia, desarrollen un método o me contactan para, o los profesionales de, o los partners que tengo también, por lo mismo, para el desarrollo efectivo en un proyecto real de construcción y nos pierden su tiempo también, ya que el tiempo es muy valioso, el tiempo es oro, como lo llaman, y asimismo también para hacer productivo su empresa y que sea en el mediano y corto plazo. Ya que yendo a ciertos seminarios o webinars, lo único que van a hacer es que sea a largo plazo. Y eso repercute en que no va a ser efectivo, van a tener dudas, van a tener serias dudas de que si fue efectivo ir para allá o tan solo por ir y reflejar en ciertas personas o ciertos clientes que yo participé en ese seminario, que yo participé en ese webinar que yo pagué. Y los problemas continúan. Y ese es, no es el ánimo de BIM. BIM es un acceso colaborativo entre personas que no necesariamente tiene que ser pagado. En ciertos aspectos sí, en otros aspectos no. Pero no necesariamente de conocer de BIM tienen que ir y pagar a una asesoría a Incido. Con una proyección que ya es más que sabido de las personas que no están capacitadas y no han estado ahí en obra para apoyarlos, y tampoco también van a tener ese ánimo de apoyarlos in situ en obra, ya que es un webinar o una presentación o un seminario que es, y tampoco les van a entregar una certificación por lo mismo para actuar definitivamente para su empresa, tanto para los encargados o clientes que también van a estos seminarios, pagan exageradamente un costo y ese costo deberían vincularlo a sus profesionales, a sus trabajadores que desarrollan sus proyectos en terreno, los profesionales que trabajan en terreno. Vuelvo a recalcar, BIM es un proceso colaborativo. Usted cliente no malgaste tiempo, invierta de mejor manera, implemente también, si desea que BIM sea efectivo, con las personas correctas e indicadas, hágase asesorar con las personas correctas, que llevamos tiempo en esto, para que no malgaste su dinero, porque no es mi dinero, es el suyo, y tan solo va a perder el tiempo y ese tiempo podría compartirlo con sus familias y también compartir también con sus trabajadores que hacen el trabajo por usted y recompensarle de la buena forma. Por lo mismo, en esta primera etapa, ¿cómo me hizo mi formación o como profesional de BIM? En este, sinceramente, hablemos de BIM parte 7. Deben tener los conceptos básicos e introductorios, que lo pueden buscar gratuitamente en la red, gratuitamente a través de canales de YouTube, a través de redes sociales respectivas. Así como las mías, también las pueden asociar a otras que también se encuentran a sus, totalmente en español, como Innova, como Don Víctor César, también de México, también de Nestalí, también tiene su canal, y varios otros, como también Luciano Gorcito, también hace sus esquemas también y trabajo y desarrollo también por lo mismo. Con las personas que conocen del tema. No malgaste su tiempo en pagar o asumir o pretender que gastó miles de millones, siendo que no va a llevar esa información a su empresa y no va a ser efectiva en el corto plazo. Tan solo es un ánimo propio que no se va a vincular al, y no se va a reflejar en el aspecto que usted necesita tampoco dentro de sus trabajadores. Sí,
quizás le pueda pagar o no, bien, muy bien, pero el desarrollo del proyecto, a pesar de tener un BIM 100%, los trabajadores tienen que generar la confianza necesaria para ese proyecto, vincular temas de seguridad, temas de encargados correctamente entrenados, correctamente consecuentes con el desarrollo de su proyecto y que sea en el mediano y corto plazo, no en el largo plazo, en el mediano y corto plazo, para que sea rentable también para su proyecto y que también pueda ganar y obtener también los bonos necesarios y tiempos cumplidos. De acuerdo a ello y a la explicación que les tengo a continuación, vamos a continuar en esta segunda, la segunda etapa, luego de resuelto ciertos temas y ciertas variables dentro del desarrollo de una implementación de BIM. La segunda etapa, hay que hacer una programación. Una programación es siempre necesaria, ya que al inicio de la jornada debemos siempre, como quienes llevamos años en esto, debemos crear una formación o una regla o una firma, como siempre, de red de seguridad, así como los encargados de seguridad se encargan todas las mañanas de decirle a los trabajadores que así como llegamos hoy día, tenemos que terminar el día sin accidentes. Y para también para su empresa, que si tenemos algún retraso, o sea, alguien se accidenta, genera un retraso y ese BIM también es consecuente por lo mismo. Va a generar retraso, alguien se me accidenta, se van a venir los agentes fiscalizadores y por temas de seguridad y accidente también los tiempos no se van a cumplir. Y por lo mismo, la visualización es necesaria y con las habilidades blandas respectivas para sus trabajadores. Con la gente profesional por lo mismo, para el desarrollo por lo mismo y no tenga ningún problema y los tiempos se van a cumplir. Nótese, es solamente tener habilidades blandas más el control necesario y podemos llevar esta segunda etapa como inicio y como profesional BIM y como ustedes profesionales también, ya sean ingenieros, técnicos, trabajadores, arquitectos también por lo mismo y llevan consecuentemente un desarrollo efectivo para no más retrasos y multas también, que ya es un tema ya más que sabido. Se programa de acuerdo a la primera etapa completada con éxito y de acuerdo a ello, el trabajo tradicional, las consecuencias en largos años, ya como visto anteriormente, horas excesivas de trabajo por el mismo sueldo, reuniones prolongadas de planteamiento sin ningún fin, el profesional asume un sueldo a fin de mes, lo cual despreocupa su interés de crecimiento educacional y asimismo su proyecto o a la empresa y también no puede desarrollar más expectativas, más de lo que ya tiene como sueldo. Entonces despreocupa a los demás, no le importa muchas cosas, estoy contratado por un sueldo, me contrataron y no me importa, quizá esa importa, sí, quizás le importa a los demás, pero como le pagan un sueldo, como le preocupan, lo intuyen muchas cosas, pero también debe ser evaluado durante el tiempo. Y la frase como siempre, yo no me preocupo por qué tú lo haces. Y ese es un tema que siempre está ahí. Si la empresa tiene un estándar de calidad y dice que y se lo recalcan y yo lo he visto en muchas empresas, si yo me cuido, yo cuido a mi compañero, ¿por qué en este aspecto de ahorrar costos? ¿Por qué el tema de ahorrar dinero? ¿Por qué ver falencias antes de construir? ¿Y por qué ver interferencias? Yo no me preocupo por qué tú te lo haces. Por lo mismo, porque el tema de BIM es así. Entregarle las soluciones necesarias para corregir los problemas y también el aspecto seguridad también que es muy importante para que no tengan retraso. Por lo anteriormente descrito anteriormente, tenemos que cumplir una etapa, cumplir la otra, y eso lo podemos llevar en el tiempo. Y no necesariamente tenemos como los promovedores de BIM que tenemos que llevar 6 meses en esto. Debe hablar usted, cliente, contrate a esos trabajadores, déle ese saludo respectivo, converse con ellos, ellos hacen la pega por usted, usted lo contrató y debe estar ahí. Confiarlo y llevar ese control también necesario y que todo el proceso necesario sea efectivo en el corto plazo.
Si yo no me preocupo por qué tú lo haces, es por lo mismo. Si yo les digo que no es mi dinero, no es mi negocio, tiene que reflejarlo por lo mismo. Si yo tengo mi negocio, a pesar de que sea una empresa mediana o chica, o sea, o lo que sea, las herramientas están, pero tienen que estar con el entrenamiento y capacitación necesaria para sus profesionales. Y si usted los estima, así como los contrata, si sea su amigo, su hermano, sus trabajadores o un trabajador que sea muy empeñoso, déle ese bono de necesario. Si hace un buen trabajo, también déle las felicitaciones diariamente. Siempre me recalco esa, y la gente que siempre llega a solo molestar y perder el tiempo, a solamente a ir para allá porque solamente porque es asesor del proyecto y no hace ninguna acotación, esas personas aléjelas inmediatamente porque esas personas solamente van a estar buscando que usted pierda en su trabajo, pierda su proyecto, pierda muchas cosas. Y la gente, la que desarrolla en terreno, es la que tiene el concepto de BIM muy claro. Trabajan en conjunto, colaboramos, nos compartimos el pan todo el día, el café incluso a ciertas horas y trabajamos y desarrollamos el proyecto y trabajamos en conjunto. Las herramientas están, las consecuencias están. Como de forma de BIM, en la primera etapa, recién resuelto esos temas de colaboración y podemos seguir a la siguiente etapa. Y como lo he planteado hace muy poco, no le va a llevar mucho tiempo. No le va mucho tiempo. Converse con las personas. Sea humilde, sea responsable, sea consecuente. Y también, así como los contratos, también dele esas felicitaciones respectivas. Soy Jaime Guzmán Delgado, quien hablemos. En sinceramente hablemos de BIM. Parte 7 para todos ustedes. Agradezco como siempre a todos mis partners, suscriptores, clientes respectivos en toda Latinoamérica. Le habla tanto en español como en inglés, que me hacen partícipe de su proyecto y me llaman constantemente para soluciones de problemas para sus proyectos. Y ordenar también y hacer una implementación acorde y que sea en el mediano y corto plazo y reduciendo tiempos, viendo factores de errores, factores de desarrollo, falta de coordinación, falta de humildad para sus trabajadores, para que ese desarrollo de BIM sea consecuente y todos lleguemos, así como llegamos a la obra, lleguemos también sano y salvo a nuestra casa y compartamos lo mejor del día con nuestras familias. Un gran abrazo a nuestros hijos, a nuestra señora, a nuestros familiares y todos ustedes. Me despido y nos veremos muy pronto y les doy las cordiales gracias por lo mismo. Muchas y nos veremos muy pronto. Muchas, pero muchas gracias.